Allí va, mira, baje. Allí va, mira, baje. ¡Gol! Mira. ¡Gol! De Racing de Montevideo. Mira, 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 baje. La colgó de un ángulo. Junior 1, Racing 1, Matías, mira, baje. Irrazábal, buena recuperación de Barrientos. Que pelea con Irrazábal. Mirabaje, que quiere enviar el camino. Qué bien juega Mirabaje, qué lindo firulete que metió. Jugaron rápido para Mirabaje al arco. ¡Gol! De Racing de Montevideo. El 10, Mirabaje, le pegó de 10 para que lo grite el ingeniero. Explota el centenario, Racing 1, Cerro Porteño 0, lo hizo Matías Mirabaje. Francisco, el centro al área, arriba Quiñones, pasado quiere Mirabaje. Barreto, sensacional, estupendo el arquero, y otra vez le dio Francisco. Mirabaje, que demostró tiene buena pegada para este centro. El centro de Mirabaje, había un hombre adelantado, no vale. Barrientos, Mirabaje, a ver qué hace el fino, Mirabaje al arco. Barreto, el rebote llega a Barrientos. De la potencia, sus remates son medidos. Continúa Jean-Pierre, este Matías Mirabaje, cerca pide Quiñones, pasó Mirabaje, qué bien juega el zurdo. Mirabaje, la pelota para la ubicación de Barrientos, que le pega bien, que tiene condiciones. Va Mirabaje nomás, Mirabaje, travesaño. Travesaño y otra vez Mirabaje, cómo le pega este muchacho, por Dios. En el rebote Quiñones, el centro al área, arriba barcando Barata. Conjunto paraguayo, el de Pedro Troglio. Rebote y tiro de esquina, señores. Continúa atacando. El pelotazo es para afuera. Mirabaje, pasó el zurdo, qué linda. Mirabaje, Mirabaje, Mirabaje. Saca Barreto. Uy, en el rebote que mal le pegó Colaza. Pasado pide Payas. Cortito para Mirabaje, siempre lo dejan solo. Levantó Mirabaje, habilitado Payas, le pifió la pelota y ahora aparece Barreto, casi la meten en contra. Oh, Barrientos, y está para golear ahora, Racing de Montevideo. Mirabaje. Mirabaje. La tiene Matías, pisa Matías, Barrientos, falta. Pasó Casulo al medio. Robó Mirabaje, señores. Prepárense porque va el zurdo. Viene Mirabaje. Mirabaje, Mirabaje. Es imparable. Mirabaje, Mirabaje. Y el centro para Cauteruccio. Pasado Casulo. Mirabaje.
Mirabaje, lo pasó a Torren, sigue Mirabaje, continúa el zurdo, la tiene atada, la tiene pegada, rebota en Torren y estilo de esquina, escuchá como lo aplaude el Centenario. Qué partido del 10. Lo aplaude el Centenario, al 10 a Mirabaje. Matías Mirabaje ha sido la gran figura, Mario. Patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presentó el jugador del partido. Engancha, va a rematar, tocando con Mirabaje que se prepara. Centro del zurdo Mirabaje para Cazulo. Pegó en el palo, sirve palo otra vez. A la zona de Payas, Bobadilla atascando en el límite, el rebote le queda ahora Barrientos para que llegue Payas. Muy bien, Anselmo en la marca, el rebote le queda ahora a Tejera, saca el centro de Mirabaje. ¡Gol! ¡Gol! Al otro lado, Mirabaje, Cauterucho. Qué duro lo de Jiménez contra Mirabaje. Debe sancionarlo el árbitro. Mientras tanto, avanza Vega. Mirabaje al arco. ¡Poste! Habíamos hablado ya de la muy buena pegada que tiene Mirabaje. Y aquí lo demuestra. Lo espera Mirabaje. El cierre de Matías Mirabaje. Y presiona Ochoa. No puede girar Mirabaje. Le comete infracción Ochoa. Tiro libre para Racing. El centro, atención. Arriba llega el arquero Bobadilla. Estaba Payas. Al zurdo Mirabaje. Que quedó en la derecha. Se jugó Mirabaje. Que jugada armó. Le cierran el paso. La va sacando por un costado. Ahora viene Quiñones, Mirabaje, todo pasa por el 10, Mirabaje al arco, Berbia, penal. Lo hicieron bien, levantaron para que llegue Payas. Había cabeceado. Se apuraba el delantero Silva. Upa, lo bajaron, arranca el zurdo. Mirabaje, Mirabaje mano a mano. Mirabaje, cambió de paso contra Tabina, esto es falta. Recibe Alessandro. La frena Mirabaje. Ese es Vega, corre Mirabaje. Juega muy bien este zurdo. La frena Mirabaje contra Alessandro. Estaba coordinando con falta Elías. Tiro libre para Racing de Montevideo. Falta de Elías. Levantó Roberto, saque si quiere ganar, Corre Mirabaje. A chocar contra Elías. 30 minutos, la aguanta el Pacaembu, se la banca Racing. El hábil Mirabaje, bien por el 10, la va levantando buscando a Quiñones. Alta, saque de banda para el Corinthians, lo hace rápidamente Alessandro. Alessandro seguirá proyectándose permanentemente porque sus características, su manera natural de defender el juego es esa. Sube la cancha el Guapo Flores, coloca el centro al otro lado para el zurdo Mirabaje, encare nomás, pase por afuera ahora, Tejera. Ahí estaba Mirabaje, también pasaba por afuera Vega. Ese es Ostolaza, aparece Vega. De primera, bien triangulando el equipo uruguayo. Este es ahora el jugador Mirabaje. La hizo bien, mira el centro de Mirabaje.